Buenos días, Paco, muy bien. Fíjate que la verdad sí muy bien. Fíjate que hoy en territorio nacional tenemos altas presiones. Me quedé pensando. Yo espero que usted también despierte así muy bien. Altas presiones aquí en el norte y noreste. Sammy, pero el frente frío nunca bajó, pues no quiso bajar. Del noreste se fue un poco más hacia Texas y nos ha dejado detrás de él una alta presión que son cielos despejados. Estaremos esperando el arribo de un nuevo sistema frontal prácticamente para finales de semana con entrada de humedad en todo Baja California, Sonora y Chihuahua. Lo que sí es que le comento que a pesar de que esté o no frente frío, en zonas montañosas de Chihuahua y de Durango vamos a estar presentando ya a partir de hoy menos 10 grados centígrados. Esta y más información, Paco, en un momento. Hello, ¿cómo están? Buenos días, 6:15, momento que se pare ya de la cama, se meta un baño, bueno, después de mí, en el corte comercial, pero mira nada más, que aquí en territorio nacional, sistema frontal número 12 ya se está yendo. Usted pensaba, así como yo, que se iba a desplazar en dirección este sureste y que iba a llegar con un evento norte hacia Tamaulipas, Veracruz y tal, pero no, subió hacia Texas y estará por allá con características de semiestacionario. Mientras tanto, altas presiones quedan en todo lo que es la parte noreste y oriente del país, altas presiones favorecidas, claramente con cielos más despejados, pero esto no indica que las temperaturas vayan a ser precisamente más calurosas. Esto indica que hace mucho frío en toda la parte noreste y norte del país, tanto frío que ahora sí ya bajamos a números negativos muy drásticos. En zonas montañosas de Chihuahua y de Durango, que son puntos muy altos del país, vamos a mantener menos 10 grados centígrados las mañanas, menos 5 grados hacia las zonas montañosas de Coahuila, norte de Nuevo León y norte de Tamaulipas. Menos 5 grados centígrados, menos 10 en zonas, por ejemplo, serranas en Chihuahua, en Temozochic. Vamos a estar entre menos 6, menos 8 grados centígrados. Toda la frontera norte se queda con un ambiente de heladas, lo mismo en la meseta central, zonas altas y de montaña. Y caso muy contrario, el sureste mexicano va a continuar con temperaturas, pero muy calurosas. Vamos a ver ahora las temperaturas y las condiciones de cielo. En el norte, Monterrey, Nuevo León, 27 grados centígrados, mínimas de 16. En Chihuahua Capital nos vamos a 25, mínimas de 3. Hermosillo, Sonora, 27. Mexicali, 25. Y Tijuana, 19 grados alcanzará en el transcurso de la tarde. La frontera norte, en zonas de montaña, repetimos, están presentando temperaturas más cercanas a los 0 grados centígrados. Zacatecas, 22 por la tarde, una mañana de 5 grados. En Durango, 27, una mañana de 3, una sensación térmica de menos 1. En San Luis Potosí, 27 grados centígrados, 6 grados centígrados. La condición mínima, Mazatlán alcanza los 30, al igual que en La Paz, zona de costa, tanto del Pacífico como del Golfo de México. No se enteran de este frío, no se enteran aún. Puebla, qué chula es Puebla. Máximas de 26, mínimas de 9, los cielos parcialmente nublados. Acapulco, Guerrero, como siempre, como todo el año, yo siempre le digo, sus 31 grados de los 365 días del año allá en Acapulco, qué rico. Morelia, Michoacán, 27 grados centígrados, mínimas de 6 y Vallarta, 31 con muchísimo, muchísimo sol. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en Tampico? Tampico va una máxima de 28 grados, mínimas de 23, los cielos parcialmente nublados. Ciudad de México, capitalinos hermosos, 9 grados centígrados, con una sensación térmica alrededor de 3 grados. Así de fría nuestra mañana, claramente interviene el viento, la humedad, máximas de 25 por la tarde, Querétaro 27 grados y Guadalajara alcanzará 28 en el transcurso de la tarde. Golfo de México, Villahermosa, Tabasco 32 grados, Campeche y Mérida muy similar, entre los 34 y los 35 grados, Veracruz 28, cielos parcialmente nublados. Pacífico mexicano, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, máximas de 33, mínimas de 20, en Oaxaca 30 grados centígrados y Cancún alcanzará 29, una mañana de 22 grados centígrados. Robby, cuéntame qué hay en información deportiva, amigo, vámonos contigo del otro lado del estudio. Gracias, Marlene. Aquí sí nos quedó bien padre el árbol. Gracias por la invitación. Y fíjense nada más que tenemos el sistema frontal número 12 hacia Houston, en Texas. Estará desplazando, deja de afectar el país. Se queda una alta presión en territorio nacional. Las altas presiones, lo hemos hablado, son condiciones de cielo que se despejan. Y claramente, en esta temporada, ya casi casi de invierno, pues se siente más frío. Esto está en la frontera noreste y en el norte del país. Hoy despertamos con la noticia que en zonas de montaña del estado de Chihuahua y de Durango vamos a tener menos 10 grados centígrados, es decir, toda la posibilidad para la caída de nieve, agua nieve en zonas altas, serranas, claramente en zonas de carretera, mucho cuidado al manejar. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas no se van a quedar atrás, van a continuar también en zonas muy altas por arriba de los 1600 metros sobre el nivel del mar con la caída de agua nieve o nieve
por esta masa de aire frío que se ha quedado detrás y de igual forma Durango, Zacatecas y San Luis Potosí mantendrán temperaturas muy cercanas a los 0 grados centígrados, a pesar de que no tenemos al momento un sistema frontal que esté afectando directamente el país, hay altas presiones. Zonas del sureste, la alta presión genera otra condición, es de sol y de calor en la península de Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México. Capitalinos, 9 grados centígrados, vamos a estar despertando para este miércoles, jueves y viernes entre los 9 y los 10, máximas de 25 y los cielos parcialmente nublados. Una pequeña calma antes de que arribe otro sistema frontal para finales de semana, para el fin de semana, de hecho. Guadalajara, Jalisco, buenos días, tapatíos hermosos, 6 grados centígrados. Volvemos con nuestra calidad del aire mala por arriba de los 100 puntos IMECA. Llegaremos a 28 grados centígrados para el día de hoy, el día de mañana, y 27 grados ya para el viernes. Nada más le comento que 4 grados serán al despertar con una sensación térmica de 2 o 0. Estamos que en Monterrey, Nuevo León, regios de mi corazón, muy buenos días, gracias. Aquí ustedes tienen porra, máximas de 27, mínimas de 16. Mañana va a aumentar la temperatura bastante. Estas condiciones de calorcito se van a mantener hasta el viernes y drásticamente para el fin de semana viene un cambio. Y en Aguascalientes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Les mando muchos besos y abrazos. Buenos días, momento de su café, de un abrigo y de una cobija y de lo que sea, que son 3 grados centígrados esta mañana, una sensación térmica de 0, máximas de 26 y los cielos parcialmente nublados. Seguimos revisando los climadatos. Ahora le voy a platicar sobre los huracanes. Emiten una cantidad de energía eléctrica asombrosa. De hecho, un huracán emite más de lo que liberarían todas las armas nucleares que existen en el planeta. La capacidad de su energía eléctrica es proporcional a la mitad de la que existe en todo el mundo. Cuidado con los huracanes. Ahorita no es temporada. Paco, vámonos contigo del otro lado del estudio. Estos datos